refuerzos de suministros y tropas enviadas para reforzar la labor de la patrulla fronteriza. En estos lugares el ejército realizará tareas de planificación, de ingeniería, transporte, alojamiento temporal y también atención médica a los efectivos que darán soporte a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Y aún está aumentando.